El paro siempre ha seguido, ha continuado. El paro de la aduana chilena continúa desde el miércoles 24 de mayo. Lo que ocurrió el viernes que yo les el, perdón, el sábado en la noche que yo les informé a los quienes pude y, el, y siguió el domingo y el lunes es que de manera excepcional, y dada la trascendencia y la importancia que tiene el paso de integración austral como el paso de San Sebastián, se abrió la frontera de modo que pudieran circular sin inconveniente los vehículos, los, todos los usuarios, sea quien fuere, todos los usuarios. Y así ocurrió. Pero no había que descartar que seguían en paro nacional. Entonces, ¿qué hicieron hoy día? Simplemente, con, con base a, a lo que piden las fases, estamos en paro. Por otro lado, las autoridades dicen la trascendencia que tiene este paso, este paso fronterizo. Entonces, se llegó a una situación intermedia. Lo que se había hecho antes, pero un poquito más flexible, de abrir el sistema de ventana, digamos, abrir una ventana cada dos horas, atender público, abrir una ventana de una hora, o abrir ventana incluso como hoy día, de 11 a 13 horas, una ventana de dos horas. Y ahora más rato seguramente va a haber otra ventana de dos horas. Ahora, ¿cuál es la particularidad o la singularidad que tiene esto? Que primero hay un compromiso que se van a atender a todos los usuarios que lleguen al paso fronterizo. Lo segundo, todos los que llegan al paso fronterizo tienen que pedir un número para ser atendidos. O sea, primero, el número tiene, la numeración tiene por objeto ordenar, pero también un tema humano, en el sentido de que, si bien uno hace el trámite ya de PDI, que es de migración, y puede hacer el del SAC, exhibiendo las, las, las cosas que lleva, falta el de aduana. Entonces, para que no se forme ahí o gente que fuera con el frío. Se le llama un número, el que quiere se va al auto, se toma un cigarrito, el que quiere va al auto un matecito, hasta que van a decir, están llamando, la gente se acerca y ahí empieza a atender solamente aduanas, que tienen que hacer todo el trámite y el papeleo del vehículo de integración temporal y después, cuando vengan para acá, de salida de Chile. Entonces, eso, concretamente es eso, esto, esto va para todos los usuarios. No particularmente a los a, a camiones de, con cargas peligrosas, no particularmente a los colectivos, no particularmente a las ambulancias o situaciones que gente que está viajando con boleto en mano. No, todos. Así que las personas que tienen, por ejemplo, que volar mañana, miércoles o jueves, vía Punta Arenas o Santiago y de ahí al exterior, como ya conozco varios casos, por favor, a las 8 de la mañana en frontera mañana. A las ocho 8, 8 y media cuando abren, ahí estén haciendo la fila. De modo que alcancen a repartir números, que hay un número importante, y de modo que los funcionarios de la aduana van a ver, hay, hay un, un, un número significativo y los tenemos que atender. Una persona, por ejemplo, tiene familia allá en Punta Arena o Natales y quiere viajar eh, y tiene la facilidad de poder quedarse, viaje tranquilo, si está dispuesto a esperar una hora, dos horas, viaje. Si no es así, no viaje, como vamos en la insinuación que usted me hace. No viaje, ¿para qué va a estar tres horas esperando dos horas que le puede tocar? Además, el frío puede en ese momento caer un poco de agua nieve o nieve eh, y además no, el, el enojo, de decir que están inmovilizados, tener por un lado el, pa, el, no el pasaporte, la, el DNI ya listo con la, con la boleta de, de ingreso y por otro lado tener el documento ya el SAC revisado y todo y me falta dónde estoy esperando una o dos horas. Pero si tiene la posibilidad de quedarse tranquilamente allá, hágalo, porque capaz que esto se termine el jueves o viernes. De todas maneras, yo les puedo decir que se ha endurecido bastante el movimiento a nivel nacional, con algunas situaciones que se parece pareciera, yo me preocupo por esta zona, en el norte se han complicado un poquito y en la zona central, por ahí, por eh, los libertadores. Eh, en el relacionamiento de, de los funcionarios de aduana con los equipos de, que están de, de gobierno también. Creo que lo mejor que pueden hacer es que llamar, nosotros ustedes saben, tenemos la mejor voluntad y disposición de que se acerquen al consulado, los vamos a dar la información. Recomendarles también que por favor viajen tranquilos porque hay hielo, así que las personas que esperen dos horas, por favor, no salgan eh, angustiados y traten de llegar a una hora determinada, apuntar y a no, vayan tranquilos.